Roberto Carlos Battaglino. Ahí tienen los cordobeses capitalinos la boleta que van a tener que utilizar en la elección del 23 de julio, domingo 23 de julio, se elige intendente en la ciudad de Córdoba. Bastante similar, con algunas particularidades, en tamaño más o menos el mismo que el que usamos en la elección provincial. 11 listas de candidatos. Hay una que ves que no tiene el casillero de lista completa porque no tiene candidato al Tribunal de Cuentas. Son porque partidos, no tiene lista completa. Claro, son partidos que no logran terminar de completar la lista. Ahí los tenemos en el orden en que van a aparecer en la boleta. Los candidatos principales están quinto Pasarini y noveno de Loredo, si no me equivoco. Séptimo Pasarini y noveno de Loredo. A ver, para uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, quinto, seis, siete, ocho, nueve. Sí, quinto y noveno. Estoy perdido, Spalchi, si no era candidato a gobernador también. No, este es otro Spalchi. Este es Humberto. Spasechi, que fue legislador electo desde La Libertad Avanza. Esta es una lista más filo-kirchnerista, ¿no ves que lleva el logo Córdoba de Todos, parecido al Frente de Todos? Sí. Algunos repiten las agrupaciones que repiten, otras que se incorporan. Intendente y viceintendente y concejales van todos en la misma lista. Uno no puede votar intendente de un partido y concejal de otro. Supuestamente se han comprometido los que tienen más chances de acceder a la intendencia de hacer una modificación de esta norma electoral y poder desglosar la categoría ejecutiva de la legislativa. Y acá la novedad, no novedad, digo, lo que se van a encontrar, esto del voto de preferencia, muy poco usado en elecciones anteriores, tiene que ver con la posibilidad que te da la Carta Orgánica de alterar, que el ciudadano altere el orden de la lista de concejales. Entonces, un concejal del partido que vos votaste, que está en el número, no sé, 18, 19, son 31, vos lo pones acá, que el 18 tiene que estar primero, el 1 o 2 o 3, y si ese concejal dentro de los votos del partido ese obtiene el 2% de las preferencias, que parece poco, pero es muchísimo, ahí asciende un lugar en la lista de concejales. Algo que no usa casi nadie. No, nunca se alteró ni la lista desde la elección de 1999, que existe el voto de preferencia. Existía tanto cuando estaba la boleta tradicional, con esto como la boleta única, pero bueno, es una cuestión que, digo, si la ven ahí y el que se quiere tomar unos segundos y conoce a alguno en la lista que quiere subirlo un poquito, dentro, obviamente, de la lista que elige, lo puede hacer. Boleta única, entonces, que se va a utilizar en la elección municipal del 23 de julio. Respecto a los padrones, es igual, la verdad que se puede consultar, pero es exactamente el mismo, al menos salvo que las personas que consulté, es la misma mesa y el mismo número de orden de votación, con lo cual no ha variado para nada, obviamente en 20 días no varió. Y ayer la campaña municipal como que cobró una dimensión distinta en cuanto a acusaciones, denuncias. Se vienen dos semanas muy intensas con una competencia que aparece como, digamos, con un escenario al igual que, ¿te acuerdas que decíamos en la elección de gobernador, cuando todo se echó esto, la elección liquidada, trámite liquidado? En este espacio decíamos, ojo, se viene un escenario complejo. Fue un escenario complejo, escenario que también está incierto a nivel municipal y una campaña que se ha recalentado. Y a partir, digo, del recalentamiento de la campaña, uno puede presumir cómo están algunas tendencias, ¿no? Yo voy a decir algo respecto de eso. Sí, sin, por supuesto, mencionar quién va ganando, quién no va ganando, porque eso no se debe hacer, creo yo. Me parece, independientemente de que el futuro en Argentina no existe, porque de mañana pueden cambiar todas las cosas. Fíjate vos, hasta ayer Milei era un candidato firme a ser presidente. Hoy no sé si va a llegar a la elección, no sé si va a llegar Milei a la elección. O sea, está todo revuelto, cambian las cosas cada rato, con lo cual no se puede predecir ningún futuro. Pero en cuanto a la previa, digamos, está aparentemente más despegada esta que la anterior. Sí. En los números que yo conozco, que yo veo. Pero bueno, comparto con vos que vuelve a ser una elección polarizada. Mira, nos decíamos acá, lo hemos dicho varias elecciones, hay que esperar hasta el domingo de la noche que se cuenten los votos, y en este caso ni siquiera el domingo de la noche nos alcanzó, ¿no?